Muy buena noche, bienvenidos sean a una emisión más de este espacio informativo en donde le damos a conocer la información más relevante. Lo invitamos a que nos acompañe. Iniciamos con lo referente al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que son las notas de interés general, en donde realiza SEDIF entrega de cobijas para proteger del frío a familias tlaxcaltecas. Para que más de 1000 familias de José María Morelos Buenavista y la Unión Ejidal puedan sobrellevar las condiciones del clima, recibieron una cobija de la colecta de la Secretaría de Turismo Federal, Brinda tu Cobijo, resultado de la gestión del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. La atención y cercanía con la gente busca fortalecer a la familia, base de una sociedad, expresó Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF. Seamos un ejemplo para que nuestros hijos formen la sociedad que queremos. Les agradezco a todos que estén aquí escuchándome y les pido que se lleven esta reflexión. Y les pido a cada una de ustedes, hombres y mujeres, que trabajen desde el lugar que les toca. Se los vuelvo a repetir. Hagamos lo que nos toca. Unidad, solidaridad, agradecimiento es lo que se queda en cada una de las familias que recibieron abrigo, que dará más calor a su hogar. Que nosotros sabemos de los esfuerzos que realizan diariamente por nuestras familias. Muestra de ello es la entrega de cobijas en este lugar, que como ya se dieron cuenta, es muy frío, por lo que acciones como esta demuestran su gran calidad humana. Pues me parece bien porque hay personas que lo necesitan y sí es importante que tengan un cobijo, ¿no?, para sus hijos. José Luis Mario Aguilar, oficial mayor de la Secretaría de Turismo, resaltó que la colaboración es uno de los valores que fortaleció el voluntariado. Nuestro país necesita personas y empresas comprometidas con la sociedad y desde el sector buscamos que nuestras acciones no solo atraigan a los turistas, sino que la actividad turística beneficie a las comunidades, mejorando su calidad de vida. Una buena acción siempre atrae alegría. Una madre que podrá abrigar a su hijo, un adulto mayor que ahora podrá cubrirse para no sentir las inclemencias del clima y los infantes que en su rostro reflejan la alegría por el regalo. Está bien que se preocupen por nosotros y que nos traigan una cobijita, aunque sea para el frío. Pues un bonito detalle para nosotros que pues aquí sí tenemos bastante frío. Les agradecemos a las personas que hicieron llegar este apoyo. Tlaxco recibió la denominación de Pueblo Mágico el 25 de septiembre de 2015, colocándose como un atractivo más del estado. Por eso es prioridad dar atención a su gente para ofrecer la mejor cara a los visitantes, detalló la presidenta municipal Gardenia Hernández Rodríguez. Juntos lograremos crear un Tlaxco mágico que impulsa el turismo y sus tradiciones. Pero primero necesitamos poner nuestra casa en orden para que nos visiten. Para ello, todos los sectores, privado, gobierno y sociedad, tenemos que poner nuestro granito de arena. De largos valles, guardianes siempre el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, arquitectura colonial y religiosa, es lo que ha logrado que la magia distinga a este pueblo. Sandra Chávez Ruelas y José Luis Mario Aguilar, acompañados de pobladores y autoridades municipales, recorrieron sitios icónicos de Tlaxco, como la Barca de la Fe, construida en 1984 y única en su género, de ingeniería peculiar con forma de un barco y que su cubierta lleva al mejor panorama de Buenavista, adornándolo el faro que guía al barco, siendo su campanario. También arribaron al centro histórico del municipio, visitaron la iglesia de San Agustín, construida en el siglo XVI, lugar de devoción que atrae a lugareños y turistas nacionales e internacionales. También llegaron al Palacio Municipal, edificio histórico inaugurado por Porfirio Díaz el 28 de enero de 1894, donde se aprecia el óleo pintado por Jorge González Camarena, denominado Patria, cuya protagonista fue Victoria Dornelas,
joven originaria de Tlaxco, imagen que durante muchos años ilustró los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, entran en funcionamiento diversas UCAS de Tlaxcala. Las unidades ciudadanas de calidad ambiental inician su reapertura después del proceso de actualización del software, como lo marca la normatividad de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Este sistema permite que la detección de emisión de gases que pueden afectar al medio ambiente sea la idónea, por lo que de los más de 100.000 vehículos que realizan este proceso, solo el 13% son rechazados. La semana pasada empezaron a operar 12 unidades ciudadanas de los municipios de Apizaco, Zacatelco, Tlaxcala, Xicotzinco, Chautempan, Totolac, Yauquemecan y Tetla de la Solidaridad, y esta semana abrirán sus puertas 9 unidades más, detalló el coordinador de Ecología, Efraín Flores Hernández. En esta semana vamos a abrir 9 unidades ciudadanas más que están ubicadas en San Diego Xocoyucan, en Huamantla, Calpulalpan, Tlaxco, San Pablo del Monte, una más en Chautempan, otra más en Tlaxcala, para venir ya ofreciendo el servicio de manera regular a toda la ciudadanía. En la primera semana de febrero se van a habilitar otras 8 unidades en Tlaltelulco, Teolocholco, San Pablo del Monte, Nativitas, Apetatitlán, Ixtacuizla, Apizaco y Huamantla, quedando pendientes 4. Esta actualización en el software permite que ahora cada una de las unidades reporte en tiempo real vía internet al sistema de monitoreo que se encuentra en la Coordinación General de Ecología para evitar alteraciones. Es decir, tú llegas con tu vehículo, te hacen la prueba, mandan todos los datos suben a una nube. Esta nube nos manda la información a la coordinación y en la coordinación se valida prácticamente en tiempo real si se trata del vehículo que dicen que tienen verificando, si coincide con las placas que nos están mandando, si es el tipo de modelo al que hacen referencia y si los datos coinciden. De manera automática se regresa la autorización a la unidad ciudadana. La homologación de los procesos ha permitido acelerar los trabajos y se da la certeza de que no se alteren los resultados por los concesionarios. Toda la certeza del mundo, es un sistema automático, es de última tecnología. Es, me atrevería a decir, el único estado en el país que tiene de manera uniforme el mismo sistema y los mismos aparatos y la misma marca de aparatos en todas las unidades ciudadanas. Los concesionarios, como Alfredo Astorga, se han dado la tarea de cumplir con las nuevas disposiciones, contando con áreas bien definidas, la revisión de la documentación, zona de verificación dinámica en la que se detectan las emisiones y el centro de impresión. Instrumentó la prueba dinámica, que son los rodillos que tenemos aquí en mis espaldas. Estos rodillos lo que hacen es mandar una carga, se genera una frecuencia con un intervalo de prueba y nos da un resultado como si usted estuviera circulando con su vehículo y le toman la muestra en análisis. La inversión realizada sí es importante, pero sentimos que dentro de nuestras posibilidades, como cualquier negocio, cualquier empresa, usted quiere tener resultados, tiene que invertir dinero. Marisol, en su segundo intento, aprobó la verificación. Señala que es importante como ciudadanos cumplir con este deber. Bueno, pues me parece que es algo importante y bueno para la sociedad, ¿no? Y en primera para nuestro ambiente, ser responsable y si tenemos vehículo, pues también tratar de contaminar lo menos posible. Pues en primera, afinar el carro, tenerlo en perfectas condiciones en cuanto al funcionamiento del motor
Y en segunda, pues me estaba dando un poquito de lata en cuanto al catalizador. Este bimestre corresponde verificar a los vehículos con terminación de placas 5 y 6. Deben presentar el comprobante de la última verificación, tarjeta de circulación y una identificación con fotografía. De lunes a sábado, de 8 a 17 horas, puede hacer el proceso. Entre las recomendaciones para evitar que el vehículo sea rechazado es que se realice su afinación, llevarlo una semana después de haberlo hecho y antes de verificar, el auto debe ser manejado media hora antes. Ahí la información referente a estos centros de atención en donde podrán ustedes realizar su verificación dentro de lo que es aquella zona del vecino estado de Tlaxcala. Y por otro lado, cambiando de tema, sujetos desconocidos asaltan transporte de pasajeros en Nativitas. De acuerdo al portal En Línea El Cuarto de Guerra, un asalto registrado en la carretera federal a Puebla en días pasados alertó a los cuerpos de seguridad vía 911 que hacía del conocimiento que pasajeros de la línea Flecha Azul a la altura de Nativitas habrían sido despojados de sus pertenencias, principalmente de dinero en efectivo y objetos personales. Esto por dos sujetos armados quienes golpearon a algunos pasajeros que se resistieron al asalto. Sin embargo, poco o nada pudieron hacer al respecto, ya que al llegar al lugar señalado, los delincuentes ya habían huido con rumbo desconocido, por lo que no se reportó la detención de ninguno de los implicados. Con ello, con esta nota, pues bueno, finalizamos, cerramos la información, como en cada una de nuestras emisiones referentes a toda aquella zona hasta donde llega la señal de este canal, Metrópoli Televisión, dentro de lo que es pues prácticamente el vecino estado de Tlaxcala. Y bueno, pues cambiando de información y de región, recuperan mercancía robada a tianguista de Texmelucan. Luego de que varios sujetos le robaran la mercancía a un comerciante del tianguis de San Martín Texmelucan, policías implementaron un operativo de búsqueda por las calles de Santa María Moyotzingo, en donde se logró recuperar la mercancía y asimismo también se logró asegurar una camioneta tipo Explorer donde viajaban los presuntos delincuentes, la cual fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Pues ahí, enhorabuena por esta acción, que bueno, pues habría sido para la recuperación de la mercancía de este comerciante de allá de Texmelucan. Por otra parte, apoya edil de Texmelucan sancionar con prisión a quien cometa el delito de robo de hidrocarburo. El presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, apoyó el exhorto que hizo el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, para reformar cuanto antes la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19, párrafo 2, para sancionar con prisión y sin derecho a libertad a quien cometa el delito de robo de hidrocarburo. Esto tras descubrirse una nueva toma clandestina el sábado por la mañana en la calle 216 de la Junta Auxiliar de San Lucas Atoyatenco, hecho ilícito que fue pues cercado por autoridades municipales y federales, reconociendo además los operativos en conjunto entre autoridades de la zona que pusieran en marcha este mismo sábado 21 de enero, por lo que insistió en apoyar la propuesta del Ejecutivo del Estado de castigar con mayor severidad el robo de hidrocarburo e impedir a estos delincuentes salir bajo fianza. Pues ahí la postura de el edil de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez. Cambiando de información y nos vamos a ir en esta ocasión de manera continua con todo lo preparado para este día, miércoles ya 25 de febrero, de enero, perdón, inaugura Rafael Moreno Valle Imagen Urbana de Calpan durante una gira de trabajo en días pasados del gobernador Rafael Moreno Valle por el municipio de San Andrés Calpan, en donde entregó la nueva imagen urbana de Calpan con la finalidad de impulsar el turismo y la convivencia familiar. El Ejecutivo resaltó que en su gobierno se privilegiaron las políticas públicas para apoyar a los que menos tienen y más necesitan, felicitando al mismo tiempo a las autoridades municipales, pues aseguró se hizo equipo en beneficio de la gente.
En esta gira también se inauguró la conservación del entronque carretero Calpan-San Pedro-Cholula, mejorando así la comunicación entre los municipios, y se otorgaron además uniformes gratuitos a niñas y niños de primaria y secundaria, así como escrituras gratuitas para brindar certeza jurídica a las familias que más lo necesitan. Y bueno, eso por una parte, pero por otro lado, y dentro de una nota no tan amable, encuentran sin vida a mujer en comunidad de Calpan. En el municipio de San Andrés Calpan fue encontrada sin vida una mujer de 57 años de edad, que se presume perdió la misma aparentemente al caer a consecuencia de un desmayo. Los hechos ocurrieron este domingo cuando la hermana de la víctima llegó al domicilio ubicado en Avenida Independencia en San Mateo Osolco, comunidad perteneciente a Calpan, en donde al llegar encontró tirada a la hoy occisa, por lo que dio aviso a los cuerpos de seguridad, arribando a los pocos minutos paramédicos, quienes confirmarían el deceso de quien fue identificada como María Juana, de 57 años, a quien además sus propias mascotas ya la devoraban cuando fue encontrada. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias de levantamiento de cadáver e inmediatamente fue trasladado para realizarle la necropsia de ley. Lamentable esta noticia, como también esta otra, ya que pues sepultado bajo tierra murió un trabajador de la construcción cuando participaba en una obra de drenaje en la comunidad de San Juan Tetla, perteneciente al municipio de San Lorenzo Chautzingo. El hoy occiso fue identificado como Freddy Pérez, de 25 años de edad, quien cavaba una zanja en el cruce de las calles Segunda Oriente entre Segunda y Tercera Norte, cuando de manera accidental se le vino la tierra encima, sepultándolo aproximadamente 4 metros, por lo cual personas que se percataron de lo acontecido pidieron el apoyo de la ambulancia del municipio. Sin embargo, fíjese usted, aseguraron que los encargados dijeron no tener gasolina, por lo que al lugar llegaron de otra forma, o bueno, en consecuencia, bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes ya nada pudieron hacer por el trabajador para reanimarlo, aunque de manera extraoficial se supo que otro masculino habría resultado también lesionado. Pues ahí esta situación que se vivió por allá dentro del municipio de San Lorenzo Chautzingo con la muerte de este joven trabajador de la construcción. Por otra parte, ya para ir finalizando con la información preparada para este miércoles, inaugura edil de Huejotzingo construcción de fosa séptica del preescolar Berta von Glumer. Con una inversión de 54 mil pesos, este martes el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, en compañía de personal del ayuntamiento y directivos escolares, inauguró la construcción de una fosa séptica en el preescolar Berta von Glumer, ubicado en la cabecera municipal. Pareciera ser menor, pero que sin embargo abona para la institución, para lo que es el preescolar Berta von Glumer, y por supuesto para ambos turnos, porque pues si hay algún problema, si hay alguna contingencia en algún anexo sanitario, se pueden utilizar. Se construyó nueva al 100% esta barda perimetral, y posteriormente tuvieron la contingencia de esta fosa séptica, que repito, es una obra que aparentemente es menor, pero es una inversión de 54 mil pesos para la reconstrucción de la fosa séptica, y en ese sentido pues es una obra también, vale el comentario, son obras al 100% realizadas con recursos públicos, con recursos propiamente que emanan de los impuestos de los mexicanos del Ayuntamiento de Huejotzingo. Es así como nosotros finalizamos, llegamos a la parte final de este espacio informativo. Recuerde, lo invitamos a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Garco Producciones, para que conozca la información en una mayor escala, no solamente municipal, sino también estatal, nacional e incluso internacional. Así es que ya lo sabe, síganos ahí en las redes sociales también, para que esté enterado de las noticias más relevantes que se van generando minuto a minuto. Nos vamos, esta fue Noticias al Día.